Usted está viendo Million Dollar Cinema Studio. A ver, a ver, a ver. No te escuché bien. Repítemelo. Y anda, repítemelo, güey. ¿Me estás diciendo que no tienes ni la menor idea de quién soy yo? ¿Eh? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Ok, ok, ok. Ok, mi rey. Yo te voy a explicar quién demonios soy yo. En este lugar hay dos clases de gente. Los buenos y los malos. Los malos se dedican a joder a los buenos. Y los buenos pues se dedican a joder a los que se dejan. O como quien dice, a los más tontitos. Sí me estás entendiendo, ¿verdad? Y eso nos lleva a pensar que la gente buena es la más gandalla. Es algo totalmente armónico, ¿vieras? A mí me jode uno y yo me jodo a dos. Y ahí se va la cadenita. Qué filosofía tan cabrona, ¿verdad? El caso ahora es que tú tienes una duda. No sabes quién soy yo. Yo soy un hijo de la chingada. Sí, sí, no soy ni bueno ni tontito. Soy un hijo de la chingada. ¿Y sabes cómo me dicen? ¿Eh? ¿O lo sabes? Me dicen la gripa colombiana. ¿Y sabes por qué? Ah, no, por supuesto que tampoco lo sabes. Es porque yo le pongo la madre a todos. A los buenos, a los malos, a los tontitos, a todos. Es por eso que me ofende tanto. Que me preguntes quién soy yo. Después de que te acabo de dar en la madre a ti y le di en la madre a toda tu pinche gente. ¿Eh? ¿Sabes qué, compa? Yo no sé quién eres, ni de dónde vienes, ni qué carajo estás pensando ahorita. Y la verdad me vale madres. Yo lo único que sé es que eres un pinche policía corrupto que se metió a mi bodega con ganas de sacarme de mi negocio, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo que sigue ahora? ¿Sabes qué voy a hacer contigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Te voy a dar en tu pinche madre. No. ¿Y todo por no saber quién soy yo? No. Pero espero que ya no se te va a olvidar, ¿verdad? No, por favor. Yo soy la gripa colombiana. Como me duele la nariz, ay, ay. Como me duele la nariz, ay, ay. Como me duele la nariz, mamita mía, con este gripón. El polvito colombiano, lo que me mantiene sano. No lo tengo a la mano y me siento un gusano. Toditito me acalambro, se me cuatrapean los cambios. Susano, y llévenme con su hermano. Lo gripiento se me quita con un periquito blanco. Que me venda una grapita de esas que le trae Paquita. Nos vamos en mi troquita y todos nos reventamos. Lo gripiento se me quita con una grapita. No ve a don Simón. Colombiano, que no me discutan, pues es el...
Oye, mi amor, ya deberías de mandar al carajo ese güey. Sí, chiquito. Lo mando al carajo y luego ¿quién nos mantiene, güey? No, pues eso sí. Lo que sea de cada quien se discute, güey. Híjole, qué cínico eres. Que te oyera, güey. Oye, por cierto, ¿hace cuánto tiempo que no lo ves? Ay, pues ya va como para 2 días que no se aparece. Para mí que anda metido en pedo. Últimamente lo he visto muy raro. Y tú estás muy preocupada, ¿verdad? Ay, por mí que se vaya al diablo. Después de las madrinas que me he acomodado. ¿Tú qué te dejas? Sí, chiquito, ¿qué quieres que haga? ¿Qué, tú me vas a mantener o qué? No, pero... Por lo menos te cumplo, ¿no? Para cada 15 días que lo haces, luego te me quedas dormido. Algo es algo, golosa. Me va a mandar al panteón. Oye, vámonos, no estoy hace momento. Oye, por cierto, estás en una feria. ¿Otra vez? Pues ya sabes, ando seco. No, si a ti te dicen el desierto. Para las propinas. Ay, no mames, ya vamos. Ahora sí estoy bien tronado, ¿eh? Ay, no más que yo. Quiero que me lleves a casa. Quiero ver si ya llegó Juan. ¿Está bien? Págale, ¿no? Págale. ¿Por qué ojos, mi reina? Ay, no manches. ¿No te acabo de dar 200 pesos allá adentro para las propinas? ¿Qué? ¿No era para mí? No, no, si como padrote no te discuto. Gracias. Mire, el tiro es este, póngame atención. El cuate ese que vamos a ver es un pesadito, que maneja pura de la blanca, carnal. ¿Y luego? ¿Cómo que luego? ¿Ya ve? Pues que lo vamos a madrugar y que nos vamos a salir cargados de feria. Papas, papas, chocolate, chocolate. Cerebro de la mañana, güey. Eso se llama gripa colombiana. Pero en fin, toma para que te alivianes. ¿Quieres? No, pero te la vas a acabar, deja guardártela. Pasar, qué misterio habrá fuera servida noche. Santa busca, tararirala, tararirala, la. Ay, mis pescaditos. Mira. Aquí es donde vive el cuate este que te digo, carnal. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? ¿Ya ves cómo no aprendes, carnal? Chale, hijo, contigo. Vente. Están muy flacos. Parecen charales de Xochimilco. Coman, coman. Ándele. Cosí, cosí, cosí. Cosí, 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 pescadito. Mira, carnal. Es acá arriba. ¿Cómo le vamos a hacer? Shh, ahorita te explico. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Cualquier información. Tú ya sabes, güey.
Nomás que se descuide, lo descuentas. ¿Yo? ¿Y cómo? Pues no, que yo. Pues como la cabezota. Nada más hay que buscar con qué. ¿Y cuál es el pedo? Y everybody, cha, cha. Asunto, cheque o pagaré. ¿Este qué, idiota? Ay, dame el dinero, ya. ¿Cuánto sería como? Bueno, que eres tirado, eres idiota. Y mira que te conviene decir que eres idiota. Y que es la primera vez que me visitas. Sí, sí. Así es que, vamos de nuevo. ¿Ok? Tranquilito. Sí, carnal, sí, sí. ¿Cuántas ideas como? Bueno, pues pues dame. Pues dos de a 100, carnal, ¿no? Pues fíjate que de a 100 no tengo. Nada más tengo de 200. Bueno, pues dame. Pues dame dos de lo que sea, de lo que tengas. Bueno, el dinero. ¿El dinero? El dinero. ¡El dinero! ¡Ay, ándale, idiota! Ay, asco de gente. Espérame aquí, ahorita se los traigo. ¿Ok? Sí, carnal. Pero no te dije, güey, que cuando se descuidara lo golpearas. ¿Y la pistolota? Pues por esa pistolota no le pegué. Si este cuate es canijo. Mira, ahorita que salga. Güerito, me vas a matar. ¿Por qué, carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues es que ya no tengo papeles de 200. Nada más me quedan de 300. Uy, carnal, no le hagas. Pues yo ya no traigo feria. ¿Tú traes, carnal? No, yo no lo hago. De veras. Los papeles no son para jodidas. Oye, carnal, espérate. Mira, creo que yo traigo. Espérame. Va por aquí. Mira, pues ya son los últimos, carnal. Lo de las tortas. Ay, muchachos, no tendrán para tragar, pero qué tal para drogarse. Ahorita te lo traigo. Oye, carnalito, danos un parito, ¿no? ¿No habrá posibilidad de usar otro papelito? Ay, grandote. Pues si de este tamaño calzas, ¿cómo estarás? Pues a lo mejor sí me conviene. Pero pues ya no tienes dinero, ¿con qué me vas a pagar? Chale, carnal, ¿cómo pisa este mendigo joto? Ay, debería de ponerse a dieta. Ya no traje tantas tortas, jotito. Ay, órale, carnal, ven a buscarme. Es que busco. ¿Pues cómo qué? Sí, ¿qué busco? Pues la droga, el polvo, los papeles, carnal, órale. Madre. Las tarjetitas y credencialitas. A ver. Órale, qué viejota. Me cae que si me jodió algo este güey. Con su vieja me lo voy a cobrar. Mira nomás cuánta puntería tiene este. ¡Ay! ¡Mira lo que encontré! ¡Vientos, carnal! Ahora hay que pirarnos de aquí. Hay que mover eso. Mira, están allá, ¿no? Carnal, ahorita los contamos. Vámonos.
No ha llegado este cabrón. Ahora sí ya me entró la duda, güey. Pues ahora ya llégale. Luego te traigo la nave, ¿no? ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, hombre, al rato te lo traigo. Nomás me aliviano, ¿no? Está bueno, pues. Pero me lo entregas hoy mismo. Que ya llevo como 15 días diciéndole a Juan que lo tengo en el taller. Y no me la va a creer. Además, la nave anda mal, no tiene papeles. Pero pues, ay tú. Dame mi perico. Quiero mi perico. Tu perico. Gracias. Bueno, adiosito. Me hablas al rato. Ah, y no se te olvide pasar por mi encargo con el pollo. Sí, hombre, ya llégale. Déjame sacar unas cosas de la cámara. ¿Tienes las llaves? No, aquí tengo las mías. Pero Diosito, no se te olvide mi encargo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Mira, ¿me puedes explicar por qué demonios corremos? ¿Eh? Pues no sé. Júrame, pinche tripa, que no eres así de güey y que nada más haces las cosas para joderme, carnal. ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora qué? No, si yo tengo la culpa por andarte jalando a todos lados. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Ya olvídalo, canal. Mira, hay que buscar al cuate este del pollo para venderle todas estas fregaderas. ¿Eh? ¿Al pollo? ¡Al pollo! ¡Papas! ¿Qué pasó, licenciado? ¡Qué milagro! Ahora, güey, no me andes haciendo eso. Chale. Andas muy susceptible ahora. ¿Qué se me hace que tenga la mente bien percudida? Ya déjate de tonterías y dame la media que te pedí. Se me olvidó pedirle la feria a la vieja. Apúntamela, ¿no? No, Milik. Eso sí que no se va a poder. Usted casi ya nos debe como 3 onzas. Y pues así no es negocio. Para mí, porque para ti, pues a todo dar. Seas mala onda, pollo. Hazme el paro, ¿no? Un paro. Un paro lo que yo necesito, hijo. Pues ahí está. Nos echamos la mano y asunto arreglado, ¿no? Tengo que ir por un guato de pinole. ¿Y? Necesito que me prestes tu carro. El mío ya está muy visto por aquí. No, de plano con la nave no cuentes. Ándale, güey. Pásame las llaves. No, mira, mejor te consigo tu feria y luego nos arreglamos. ¿Seguro que no? No, cabrón. Yo cuando digo no es no. Se va a enojar la vieja. Pues también ella. ¿Por qué me manda sin lana? Hablo a casa del comandante Juan Rojas. Sí, señor. Lo que pasa es que no se encuentra. ¿Gusta dejarle recado? No, ya tiene como más de 2 días que no se reporta. No se preocupe porque hoy tampoco va a llegar.
¿Qué dice? Anda con usted, ¿verdad? Pues sí. Sí, sí estoy con él. Pásemelo. Es nada más que él ahorita no puede contestarle, oiga, está ocupado. Par de canijos. Han de andar de borrachos. No, nada. No, nada. Ok. Está bien. ¿Cuándo va a venir? Pues él no sé. Pero yo voy a estar en su casa hoy mismo. Necesito cruzar un par de palabras con usted, Lupita. Infeliz. Pinche vieja me colgó. Pero me he de comer esta tona, aunque me espine la mano. ¿A quién diablos será este tipo? Mi cabeza. Ni más ni menos que la gripa colombiana, güey. ¿Qué pasó, papucho? Yo quisiera saber. Oye, te escuchas muy dado la madre. Ay, bueno, lo que pasa es que ando monstruando un poco por la cabeza. Ay, bueno, lo que pasa es que un par de estúpidos. Ya te platicaré después lo que me hicieron. Pero eso no es asunto para hablar contigo. ¡Qué milagro que me hablas! Normalmente siempre me hablas nada más para eso. Necesito que me hagas una chambita. Uy, yo te hago una chambrita si quieres, papucho. Esto es serio. Necesito que vengas para que recojas algo que quiero que desaparezcas. Sí, está bien. Salgo volando para allá. Chao. Pero antes de ir, voy a arreglar este asunto con un par de desgraciados que no saben qué alacrán se echaron encima. ¡Los papeles! Imbéciles estos. Llevarse unos pinches papeluchos teniendo estos tabicones. Bueno, pues. ¡Ay, qué vocesota tengo! Vamos a festejar. Ustedes no saben ni lo que hacen, me cae. Ya, ya, carnal, no me jodas con palabrerías, carnal. Mira, ¿cuánto vas a dar por todo esto? Son un chorro de papeles, carnal, mira. Güey, tú no sabes ni con quién te metiste, me cae. Que no voy a saber con quién me metí. Pues si me metí con el joto ese del condominio. No que era muy leña el güey. Mira, pues a nosotros nos la peló, carnal, ¿cómo la ves? ¿Cómo crees? Ese joto está bien cañón. Nomás es cuestión de que se entere de lo que pasó y hasta yo voy a salir embarrado. Ay, no vaya a salir con la jalada de que nomás por eso no le entras, ¿no? No jales, carnal. Chale, de veras, mano. ¡Ey, carnal! Suéltame. Desde que se metieron en un problema, se metieron en serio. Bueno, ya estuvo, carnal. ¿Cuánto me vas a dar por todo eso? ¿En caliente? Mira, déjala muevo y luego yo me pongo a mano contigo. ¡El canal! La cosa es en caliente, si no le vas a entrar, pues presta. Bueno, canal, al menos déjame moverla por otro lado, ¿no? Mira, chino, nomás es cuestión de que yo le hable al JS y te friega, ¿eh? Dale, canal, si nada más estamos platicando. Ya la regaste una vez, hijo. No la vuelvas a regar, ¿eh? Está bien, está bien. Órale. Ahora, lléguenle de aquí. Acuérdate, ladrón que roba ladrón, ya sabes. Sí. Está bien, carnal, está bien. Échale.
¿Qué tal si se le dispara un tiro, canal? Y me mata, ¿eh? Déjale, pongo en su ping pong papa. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Que hay que mover esto! Ya, güey, deja de jugar. ¿Qué no ves que me tengo que concentrar para acomodar todo esto? Ya, chale, carnal. Solamente así entiendes. ¿Qué no ves que si hago todo esto también es por ti, hijo? Estás cabrón, mi gripa. Siempre que matas a alguien tienes que hacer estos cochineros. Quiero que lo saques hoy mismo. Ya sabes dónde botarlo, ¿no? Nada más porque te quiero tanto, desgraciado. Nada más déjame conseguir un coche porque pues ando a plata. Pues parece que tú no vives en esta ciudad. Está llena de rateros, narcos y jotos. Y no me veas así, ¿sí? Porque yo no soy joto. ¿Yo soy qué? Chao, mi rey. ¿Adivina qué? Súmate a la ventana. Anda, baja a abrirme. No seas ingrata. Ahí voy, espérame. Lupita, Pita, mira nada más. ¿Y ahora tú? Te advierto que traigo una cruda de la patada. No he podido dormir. No me digas. Ay, y mucho menos estoy como para atender a invitados. Así es que si quieres, pásame. Oye, ¿y Juan? Ay, dime, hables de ese desgraciado. Hace como 2 días que no se reporta el güey. ¿Dijiste 2 días? Mira, 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 nada más. Juanito. ¿Qué onda, chino? Ya llevamos muchas vueltas, ¿no? ¡Shh! Calladito, carnal, ¿eh? Si hemos dado tantas vueltas es porque no hemos podido colocar esta madre. Thank you.
Dale, ñero, ya la aplastamos. ¡Diciendo que está largo! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Para ver, hijos de... ¡Para ver, hijos de... ¡Hijos de su madre! ¡Perro! ¿Es verdad eso que me dijiste? ¿Qué cosa? Pues eso, de que ya lleva más de una semana sin ir a chambear. Sí, sí es verdad. ¿Y sabes qué? De ese güey puedo creerlo todo. Pues ¿sabes qué? Voy a ir a buscarlo. ¿A dónde? Sé de un lugar que abre las 24 horas del día. Y estoy segura que ahí lo voy a encontrar. A ver, ¿cómo está eso? ¿Lo que no te interesaba? Para ti lo único era Papito. Papito para acá, Papito para allá. ¿Y ahora resulta que lo vas a ir a buscar? No se trata de eso, Papito. Lo que pasa es que él siempre me cae de sorpresa y además llega siendo la de pedo. Lo mejor es que yo sepa en dónde está para que el pedo se lo arme yo y no él. ¿Lo crees? Eso tiene razón. ¿Sabes qué? Yo también lo voy a buscar. Porque se me hace que esté infeliz. Ya se me largó con todo el business. ¿Peso no come peso? ¿Qué? ¿Qué es mi coche, animal? Si bien claramente vi que te lo quería robar. ¿Es tuyo? Claro, imbécil. ¿De quién más? ¿De dónde lo sacaste? Pinche pollito, hijo. ¿Eres policía o qué? Si te estoy diciendo que es mío, es porque yo lo traigo. Si lo traigo, es mío. Y además, ¿qué te importa? No, pues yo nomás preguntaba. Pues no andes preguntando, güey. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Trajiste el guato que ibas a conseguir o no? Voy a ir en la noche. Pues ten mucho cuidado cuando vayas, porque tu coche ya lo tienen bien licado. Así es que búscate otro coche y te vas en ese. Bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer? No, pues yo nada. Pues ¿sabes qué? Voy a necesitar que me hagas un paro. Me acompañes a recoger unas cositas por ahí. ¿Qué? ¿Vas a ir o no, güey? Vamos. No, te voy a pedir un favor, ¿eh? ¡Pinche pollo! Si ya te vi, cabrón, te lo querías picar. ¿Cómo ya crees? Mira, güey, yo nada más te hice una cosa. Si se me llega a perder o algo, ya sé quién fue, pinche ratón, ¿eh? Dale, ya vámonos. Bueno, ¿confías en mí o no? Aquí 38, ¿ahora qué se les atoró? Hay un 24 en fuga, sobre la avenida 15, cambio. La bola de inútiles. Aquí 38, dispuesto, ¿dónde está otro? Ándale. La siento, babosos. Primero es el negocio.
sí, bueno. Hola, mi reina. ¿Dónde me dijiste que estaba tu carro? En el taller, ¿por qué? Pues ha de ser un taller ambulante, porque lo estoy viendo ahorita. ¿Estás seguro que es mi coche? Bueno, yo estoy viendo un carro con unas placas 658HDP. Sí, esas son las placas de mi coche. Entonces, ¿en dónde está y quién lo tiene? Lo traen un par de, no sé si son mecánicos o maricones, pues están agarrando las nalgas. ¡Uy, malditos mecánicos, ojetes! ¡Ay, ahora que los vea les voy a decir hasta el huevo que los parió! ¡Sí, se llevaron mi coche para andar con sus joterías! No puede ser. Oye, pues te llaman 15 minutos, ¿no? Sí, para ver dónde andas. Vale, bye. Siquiera gracias, ¿no? La madre. ¡Ay, Pollo! Es que ya estás en edad de merecer peso. ¿Traes lumbre? ¿Qué? Que si traes lumbre. Pues sí, debe ser el amigo, el compañero, o no sé qué cosa, de Juan Rojas. Es mi compañero. ¿Por qué? Entonces usted también es policía. ¿Qué? ¿No se nota? Pues mire, señor policía, yo no entiendo por qué usted y su compañero andan empeñados en espiar y merodear afuera de mi negocio. Ah, porque si usted no lo sabe, ese que está allá afuera es mi negocio. Y por ahí me han dicho que un par de policías, que yo creo que son ustedes, Juanito, pues que me andan queriendo sacar del negocio. ¿Eso es cierto? ¿O son simples rumores de esa gente chismosa? ¿Cuál es tu negocio? Te dije que ese que está allá. ¿A qué te dedicas, dime? Eres un descarado. No me ofenda, señor policía. Si viera que lo que le digo no tiene nada de descaro. Ah, es un buen negocio. Un negocio en donde yo hago la parte más sencilla y soy el que más gana. Si yo le dijera que mi publicidad está a cargo de las televisoras y del gobierno. Una de mis mejores campañas es una florecita así de colores que dice: vive sin drogas. Hombre, cuando salió eso, las ventas se incrementaron de una manera que usted ni se imagina. ¿Sabes una cosa? Que al decirme eso, te estás comprometiendo. Viera que no. Hombre, no hay nada de comprometedor en llamarle al pan pan y al vino vino. Hombre, le voy a platicar algo. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, yo probé la cocaína. Si viera qué placer sentí. ¿Y sabe dónde encontré ese placer? Todas partes, en el hecho de haber comprado el perico a escondidas, en saber que estaba haciendo algo que mi madre me prohibía hacer, y en pensar que estaba quebrantando la ley. En todo eso sentí mucho placer, pero menos de lo que estaba haciendo. Mire, cuando inhalé esa madre no sentí nada, pero nada. Pero en ese momento descubrí que se trataba del mejor negocio del mundo. Hombre, hay tantas cosas que nos chingan en esta ciudad.
que la coca es solamente una de ellas. Bueno, con la diferencia de que es el mejor negocio del siglo. De este y del que pasó. Es un negocio redondito. Mire, gano yo. Ganan ustedes, ganan los militares, gana el gobierno. Puta, ganan todos. Menos los que la consumen. Oh, si le digo. Hay tantas cosas para cuidar la salud. Pero no sé por qué el telemarketing solamente prohíbe la coca y otras drogas. ¿Se imagina usted si la pornografía, por ejemplo, fuera algo clandestino? ¿O si la tele fuera clandestina? Hombre, qué pinche negociazo sería. ¿Nos la pasaríamos filmando todas nuestras chingaderas? Ah, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Desde esa ocasión, nunca más me volví a drogar. No. Es mejor vender que ingerir, definitivamente. Uy, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Ay, a que si yo no me meto en sus business, ¿por qué carajos la policía se mete en los míos? Mira, güey, a mí me caga la corrupción. Por lo tanto, me caga dar mordidas. ¿Eh? Y también me caga tener que estar bien con todos ustedes. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy el malo de esta historia. No soy ni benefactor, ni casa de beneficencia para policías. Cuando decidí ser ojete, me volví el más ojete del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque en esta vida, seas lo que seas, tienes que ser el mejor, ¿no? Nunca te dijeron eso de chiquito. Ot, a mí sí, ¿eh? Un chingo de veces. Bueno, ¿y quién madres eres tú? Me estás preguntando quién soy yo. Bueno, tú estás sordo o eres pendejo, me cae. Permíteme presentarme. Soy ni más ni menos que la gripa colombiana. Narcotraficante, asesino a sueldo, ojete y promotor de la campaña Tino a la policía metiche. Colombiana, pendejo. La que tiene jodida a más de media ciudad. Pero que nadie se atreve a abandonarme. ¿Sabes por qué? Porque soy verdaderamente irresistible. ¿Qué le hiciste a Juan? Lo que le tengo que hacer a cada cabrón que viene a amenazarme, con que si no le doy una mordida me va a sacar de la jugada. Le hice exactamente lo que te voy a hacer a ti. ¡Oh! Ahí está, mitad y mitad. Y eso que nada más los cortaste en dos pedazos. Claro, pero para eso hay que tener experiencia y un poco de delicadeza, cosa que tú no tienes, papi, ¿eh? ¡Chihuahua! ¿Qué fue eso? Pues tú qué crees, imbécil. Vamos a tener que volver a limpiar. Vete a traer otras bolsas, ándale. ¿Con todo y cuchillos? ¿Tú qué crees, idiota? ¡Ándale! Ay, ahora a ver que de qué tamaño están. ¡Chihuahua! Papito se fue al baño. ¿Quién habla? ¿Otra vez usted? Así es, milady. Eso quiere decir que los tres andan juntos y de canijos, ¿verdad? ¿A qué canijos te refieres? Sí, Juan, el papito y usted. Sí, sí, más o menos. Muy bueno. ¡Desgraciados! ¡Jetes!
Con que estos ya sabían todo, ¿verdad? Yo aquí de pendeja, pensando que la única cabrona soy yo. Hasta el Tomás debe de andar ahí de canijo. Sí, pues es seguro, es lógico. Si papito le vio mi cocha, debe de estar ahí. Bola de canijos. Ay, pero van a ver. Van a ver. Así que la Lupita andaba de putita con los dos policías. Pues ahora la Lupita ya se quedó solita. Y a ver si no le da gripita. Hay que esperarnos para la noche para irlos a tirar. Toma. Bueno. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Bueno. Dígale a ese par de pendejos que están con usted que vayan y chinguen a su madre. Pinches hombres, no, si todos son una mierda. Yo por eso soy lesbiano. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Ay, gripita, no sé cómo decirte, pero habló una pinche vieja loca y me dijo que explícitamente les dijera a ustedes dos que se fueran a chingar a su madre. Yo que tú cuidaba más esas amistades. Antes de irse, lavan bien la sangre, ¿eh? No me gusta trabajar en un lugar sucio. Bueno, como yo estoy muy lastimada, así te va a tocar limpiar toda la sangre. Ay, ¿cómo crees, Jerry? ¿Pero quién manda aquí, imbécil? ¿Tú o yo? No, pues tú. Ah, pues órale, a chingarle. ¿Sabes qué? Ahorita regreso. ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Especial ya me dejó con la cuenta! ¡Chito! ¡Ven aquí! Aquí en la esquina, Juan. Allí en la esquina, párese, por favor. Te agarré en la movida. Con que te vale madres todo, ¿no? Primero no llegas a tu casa y aparte te llevas mi coche para hacer tus joterías. Ay, pero vas a ver, mendigo. Vas a ver. ¿Cuántos va a querer, güerita? Ahora, para que se le quite al güey, lo voy a dejar a pata. Te va a pensar. ¿Qué soy yo? Se cuenta, señor. Ay, muchas gracias. ¿Dónde la pago? Aquí en la caja, por favor. Ay, ¿cómo? No. ¡Apágala!
¿Qué me ve? Mira, de todos los insultos que pudiste haber escogido, escogiste el que más me caga. ¿Sabes una cosa? Me gustaría que te tragaras esto, pero ya no tengo tiempo. Así es que toma. Y toma. ¡Naco! De Sonora a Sinaloa me siguieron tus carnales. Querían que tú me dejaras por un tipo de Nogales, un gringuito desabrido que trabajo quiere darles. Tú me dijiste muy seria, tengo miedo por tu vida. No te preocupes, morena, yo conozco la movida. Si me quieres a la buena, no nos harán ni cosquillas. No le tengo miedo a nada, si de cuidarte se trata. Pueden soltar su metralla, vamos a ver quién se mata. Yo soy de allá de la sierra, donde por nada se raja. ¿A qué muchachos tan necios? Estos que son tus hermanos, cuando vean cómo te tengo, van a estrecharme la mano. Quien quita y les doy trabajo, depende cómo me caigan. Usted se vino conmigo, morenita, y se queda conmigo a lo bueno, mamacita. ¡Bueno, con tu casita en los coches? ¿Cómo estás? Rey, ¿bien y tú? Bien, bien. Oye, cada vez que te veo más gordito. Se ve que el negocio está bien, que hay billete. ¿Tú dirás? Oye, ¿qué? ¿Cuándo vamos a mover un cargamento? Pero de los grandes, de los que traen de todo. La cosa está que arde. Por cierto, ya no han venido esos tus cuates los policías. Esos que preguntaban por ti. No, pues esos ya no van a venir por acá. Sí, eran excelentes clientes. Venían súper seguido. ¿Qué quieres que te diga? Así es esto. Además, yo también soy tu cliente, ¿no? Bueno, eso que qué. ¿Y además qué? ¿Qué te vas a echarle a hoy? Pues lo de siempre. Mi agüita mineral. Lo que tú digas. Hola, bueno. Soy yo, güey. Lo que pasa es que tengo un problemita con los dos ojetes que hay que tirar. No te escucho. ¿Dónde estás? Ah, sí, estoy aquí con el Ranas. Ok, entonces en este momentito voy para allá. Chao. ¡Madre! No, si yo sabía que estaban aquí. Desgraciados. Solo dame una esperanza, vida mía, para que
que vuelva a vivir mi corazón. ¿Qué serán sin ti mis días? ¿Qué te tomas? Ay, qué chistoso. Nada. Nada más quiero que me digas si has visto por aquí a dos clientes que son nacidos de este negocio. Es el comandante Rojas y un bigotón. No los has visto. ¿Usted qué? ¿De qué se ríe? No, mi reina, mira. Lo que pasa es que esos tipos que estás buscando hace rato se fueron con unas gorditas. Lo que quieres es divertirte. Pues aquí estoy yo, mi reina. No, no, ¿sabe qué? Mejor no, voy al baño. Con permiso. Piensa, 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 pendeja. Estos cabrones ya se empedaron, se contaron todo. Sí, ahora me quieren poner un 4. Pero no, no va a ser tan fácil. ¿Dónde, preciosa? ¿Te tanta prisa? Es que ya me tengo que ir. ¿Eso se acabas de llegar? ¿Hicimos algo que te molestara? ¿O qué? No, pero esas manitas son muy inquietas. Si es que esas manitas se quedan quietecitas. Chao. ¿Qué traes, mi Rudy? ¿Qué onda ese? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué haciendo, carnalito, eh? Desayunando, ¿ustedes gustan? No, pues yo sí, un panecito. No, gracias, carnal, provechito, ¿eh? Mire, mi Rudy, la tranza es esta, que le acabamos de bajar un chorro de papeles un cuate, carnal, y queremos ser desfilatoras, ¿eh? ¿Cuántos son tú? Son como 50. 50, puros de la blanquita, pura reina, carnal. El cuate ese es un pesadito. Ya te doy 3 varos. Y habría que probarla, ¿eh? No, carnal. ¿3 varos? ¡Tapas! No, ¿cómo? No, carnal. Súbele un poquito. Ahorita andamos faltos de feria, ¿no? A ver la pruebita. Dale. Pues enséñasela, güey. Yo no la traigo. ¿Cómo que? Pásame báscula. Démela. Tú la traías, ese. La dejaste en el carro, baboso. Chale, ¿yo? Mira, mi Rudy, aguántame media hora y ahorita te la traigo, carnal. Órale, pues. Te aguanto, pero no me falles. Seguro, carnal. Con mi vida te respondo. Ahorita te la traigo. ¿Cómo la ves? Va que va. Aquí te aguanto, pero seguro, ¿eh? Va, carnal. Ahorita retorno. Órale, güey, deja de tragar y vámonos. Este güey anda metido en pedos. Me cae que sí. Ya se tardó el pinche Jerry. Solo falta que no venga. Oye,
¿Y tú crees que regrese la vieja? Tiene que regresar. ¿Por qué? Porque dejó su bolso en el baño. ¿En serio? ¿En serio? Ahí está. ¿Y usted qué? ¿Quién es? ¿Qué? Lo mandó Juan, ¿verdad? Cállate. ¿Quién más está en la casa? No hay nadie. ¡Mira, estúpido! A mí no me quieres ver a cara de pendejas. ¿Quién está en la casa? Y más te vale que me digas la verdad. Porque si no me dices la verdad, te mato ahorita mismo. Repito, ¿quién está en la casa? Vale, yo... Ya le dije que nadie. Esteban. ¿Qué hace este carro aquí? ¿Viste a mi vieja en la tarde? Ay, ya no. Uno más y me desmayo. ¿Qué le hiciste, cabrón? No te muevas, imbécil. No te muevas porque te mato. ¿Pollo? Desármalo. No lo dejes moverse. Y haces alguna cosa estúpida. Cálmate, Tomás. Es mi jefe. No te acercas, jirafa parada. ¿Eh? ¡Te estoy diciendo que no te acerques! ¡Maldito Joto! ¡Vas a ver! ¡No te muevas! ¡No te acerques! Mira, ni creas que me da miedo que tengas la pistola. ¿Eh? Porque si no lo saben, yo sé karate. Sí, sé karate. Y sé taekwondo. Y jiu-jitsu. Y hasta box. ¡Ya cállate! ¡Ya, Chino, dale adiós! ¡Vámonos, Chino, déjalo! ¡Que te calles, carajo! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Vámonos ya, Chino! ¡Sale, Chino! ¡Ya párale! ¡Ya párale, carnal! ¡Tienes la droga, carnal! ¡Tienes la droga! ¡Ahí muere! ¿Eh? ¡Ya vámonos! ¿Sí o no, ahí muere? ¡Sí, güey! Sí, no mames, sí. Bueno. Entonces me vas a prestar tu nave, porque voy a llevar a mi camarada al hospital. ¡Vámonos, Chino! ¡Déjalo! ¡Cállate, cabrón! ¡Sí, llévatela! ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Balazo o cachazo? ¡No, no! ¡Ay! ¡Ninguno de los dos! ¡Ay, ninguno! ¿Cómo no escoja un? ¿Cómo escoja uno? ¡Está bien, está bien! ¡Cachazo! ¡Cachazo! ¡Órale! ¿Sí? ¡Pues empíñense! ¡Empíñense! ¿Ahí está? ¡Así! ¡Ay! ¡No! ¡Órale, canate, patito! ¡Vámonos!
¿qué haces aquí? ¿Qué te pasó? Gripa. ¿Qué es lo que haces tú aquí? No, no, un momento. Aquí las preguntas las hago yo. ¿Qué carajos estás haciendo aquí? Bueno, mira, es que tengo muchas cosas que explicarte. Ahora resulta que hasta el ojoto se te quitó. Bueno, me has estado engañando todo el tiempo, ¿verdad? ¡No! ¿Quién no, carajos eres, eh? ¡No tengo que explicarte! ¡A mí el que me engaña se muere, lo no, oyes! ¡No, por favor! ¡Gripa, yo te juro! ¿Quién eres? Es que tengo muchas cosas que explicarte, ¡entiéndelo! ¡Pues habla! Ya me dio madre. ¡Eres un traidor! ¡Tú lo llamaste, ¿verdad? ¡No, no! ¡Te vas a morir! ¡No, no! ¡Perro! ¡Vengan, perros! ¡Vengan por mí! Ustedes no saben quién soy yo, ¿verdad? Permítanme presentarme. Soy nada menos que la gripa colombiana. Más van a tardar en llevarme a la cárcel que yo en salir. ¿Saben por qué? Porque a mí todo el mundo me adora. Empezando por sus jefes. ¡No soy irresistible! ¡Soy nada menos que la gripa colombiana! Esta no salió nadie. A mí me acusaron de muchas cosas. Solo porque en la cajuela de mi coche encontraron los cadáveres de mi marido y de mi amante totalmente descuartizados. No sé qué fue lo que pasó. Todo fue tan rápido, tan confuso. Lo único que sé es que todo esto ha sido ocasionado por el uso y abuso de esta maldita droga. Por un reventón. Por una liviane, por una gripita colombiana. A partir de este momento, ya nada va a ser igual.